Familia, pues como sabemos, lo que comemos es pues gran parte de nuestra salud, de nuestro temperamento, pero vamos a entender un poquito más acerca de nosotros. Y está con nosotros Jorge Rescala. A ver, eres naturópata. Así es, médico naturópata. Sí. Muy bien, te doy la bienvenida. La primera vez que vienes a Sale el Sol. Sí, ¿qué tal? Encantado. Pues bienvenido. Muchísimas gracias y gracias al auditorio. Oye, cuéntanos, lo que me estabas diciendo es acerca del temperamento que cada uno de nosotros tenemos. Es correcto. Y dependiendo de la alimentación es cómo podemos... Irlo mediando. Fíjate, nosotros tenemos básicamente cuatro estilos de temperamento. ¿Qué significa esto? La sustancia del organismo. Sí. Cuando yo digo temperamento, estoy hablando de temperatura. Ajá. Y cada uno tenemos diferentes temperaturas. Ok. La que más impera en nuestro país son las flemáticas. Flemático habla de flema, extremidades frías y un cuerpo mucho más húmedo. Es estas curvas muy pronunciadas. Y su contraparte es colérico, que habla de la bilis amarilla. Okay. Ahora, en el flemático, es si fuera un sabor, sería dulce y aceitoso. Okay. Su contraparte, el colérico, que es robusto, grande, se vería picante y agrio. Esa es la contraparte. Entonces, a los flemáticos normalmente les gusta muchísimo el limón, o a las flemáticas. Les gusta mucho el limón, mucho, y el picante. Entonces, tomarte unos taquitos de chile y limón, eso le va muy bien a ese temperamento, porque es su contraparte. Está complicado, no está tan fíjate, fácil de entender. Es a ver, en México, ¿cuál sería la mayoría o el porcentaje mayor? La mayoría somos, bueno, las flemáticas, las mujeres son, el 80% son flemáticas, que son no diría llenitas, pero sí estamos hablando de un cuerpo muy curvilíneo. Ajá. Muy curvilíneo. Porque flemático me suena como si tuviéramos flemas, a como humedad, demasiado moco. Esa humedad, como... exacto. Lo que enferma a ese tipo de temperamento, ajá, es el exceso de humedad. Por ejemplo, el lácteo te da mucha humedad, el queso te da mucha humedad, el dulce y las harinas. Porque es como comerse a sí misma. Esa persona es toda amable, linda, es una imagen de la mamá mexicana. Eso, uh-huh, es flemático, flemático, flemático. Okay. La que va a cuidar a los bebés. ¿Y qué le hace bien a este temperamento? A ese temperamento, el agrio, ajá, y el picante, que, okay, es su contraparte directamente. Okay. Su contraparte completamente. Ahora, digamos, un colérico sería un estilo alemán, grandote, muy fuerte. Ajá. Él, si come picante y limón, pues le afecta el estómago, por eso vienen extranjeros y se enferman terrible en nuestro país. ¿Qué les haría mejor? Alimentos más húmedos, por ejemplo, los aceites de oliva, uh-huh, que generan humedad, lo más aceitoso, es muy bueno para la parte cardiovascular en su parte. Okay. Y entonces, además, si yo le sigo dando más picante y más limón, su carácter también se altera. En el caso de una flemática, su carácter se regula porque es demasiado suave, está demasiado diluida, sí, es demasiado amoroso. Como algo necesita de actividad, necesita más energía picante y, uh-huh, fuerte. Por eso en pareja también se complementan muy bien, pero la alimentación es fundamental. Oye, ¿y alguien como tú o Paulina Mercado, que es muy flaquita, como de hueso? Nosotros seríamos pesado. Un metabolismo más seco, somos melancólicos. Si yo lo pusiera en términos de la naturaleza, imagínate que es un pino. Un pino es seco, ajá, y por dentro es caliente y es seco, como lo decía. El clima que le queda es la humedad y el frío. Okay. En el caso del melancólico, que vivimos mucho más en la cabeza, somos más preocupones, la sal y los alimentos salados nos quedan muy bien. Órale. Muy bien, porque nos dan piso, nos dan mucha tierra. Y el otro tipo también, el otro temperamento tiene que ver con la sangre, que es sanguíneo. Ajá. Él tiene pecho muy ancho, es robusto, es fuerte, se ve fuerte, pero no tan grandote como el colérico. Uh-huh. Y él lo balancea todo lo amargo. Porque el flemático vive en la vida, en la felicidad, y necesita un poquito más de tierra a través de lo amargo. Nosotros como sabor seríamos más amargos, okay, y más astringentes. Ok, entonces para los que somos muy mental, de pronto somos muy etéreos, ¿qué necesitamos aterrizar? Necesitamos, el que es muy mental, finalmente es muy preocupón y vive demasiado, aunque te vas, ajá, pero finalmente vives en demasiada tierra, entonces necesitas el goce de la vida, ese goce de la vida es un sanguíneo. Es un sanguíneo, okay, porque usas muchísimo la cabeza. Okay. Toda la parte hormonal y la conductividad eléctrica lo usamos mucho, por eso es muy fácil que nos contracturemos. Si yo meto sal,
regulo la electricidad de mi cuerpo. ¿Y qué otro alimento podría ser, aparte de sal? Por ejemplo, aparte de sal, puede ser, bueno, todo lo que es proteína es muy importante para nosotros. O sea, la proteína animal es muy importante. La proteína animal es fundamental para nosotros. Nuestra constitución tiende mucho a hacer tipo de alimentaciones veganas o vegetarianas. Y a nosotros no nos cae tan bien, necesitamos proteína animal. Okay. Si un colérico tú le pones alimentación, lo vas a regular un poco más porque necesita más humedad. Es demasiado calor interno lo que tiene. Okay. Entonces necesitas balancear el temperamento, la temperatura. Si yo tengo demasiado humedad, caliéntala, porque las extremidades siempre van a estar frías en esa persona que es flemática, hay más flema, hay más humedad. Qué interesante, ya se nos está terminando el tiempo, pero para la gente que quiere aprender más, ¿qué nos recomiendas? ¿Hay alguna página interesante? Bueno, en internet? Nosotros estamos como Viani, B de bueno, okay, y de Ignacio, A-A-N-I. Viani. Y es medicina greco-árabe. Buenísimo. Ahí es donde están todos los temperamentos y podemos dar más información. Qué interesante, te agradezco mucho, Jorge, gracias por haber venido hasta al contrario, acá esta mañana. A ti. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos, Pau. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.